Parte C, la dimensión social emocional. Lo que estamos haciendo es observar cómo la victoria privada que se logra afilando la sierra física, mental y espiritualmente, ayuda a generar victorias públicas. Esto es, en nuestra relación con los otros. Y aquí es donde intervienen los hábitos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 son esenciales para afilar la sierra hacia la victoria pública, la social. Lo llamo la dimensión social emocional. Social es nuestra relación con los otros. Emocional, nuestra relación con nosotros mismos. Una de las acciones más útiles que se puede emprender en ese sentido es tratar de reconstruir una relación importante que esté rota. Una relación importante que esté rota. Una relación que signifique mucho para ustedes, pero que se ha deteriorado, que se ha perdido. Dag Hammarskjöld lo dijo en estas palabras: es más noble entregarse completamente a un individuo que trabajar con fervor por la salvación de las masas. Es decir, uno puede estar dedicado a grandes causas, al éxito, a proyectos, a negocios, 10, 12, 14 horas al día, 7 días a la semana, y no tener una relación real con su hijo adolescente. Y eso nos corroe, debilita la fibra y la voluntad. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué trabajo tanto? Un amigo mío estaba desesperado porque su hijo era rebelde, despreciativo. Y yo le dije: estoy dando un curso de comunicación empática, ¿por qué no asistes unos días? En una semana sintió que entendía el concepto y le dijo a su hijo: quiero hablar contigo, no tenemos nada de qué hablar. El joven se levantó y se fue. Mi amigo me dijo: estuve a punto de gritarle, al menos para que supiera que había tomado un curso solo para ese momento. Le dije: está probando tu sinceridad, ¿y qué descubre? Que no te interesa entenderlo, sino meterlo al orden. Ese tal por cual sabe perfectamente lo que está haciendo. Y agregué: reflexiona, tienes que hacer mucho más trabajo interior. Él siguió en el curso y dijo: estoy preparado. Le dije: él va a seguir probando tu sinceridad. Ya lo verás. No puede mostrarse vulnerable contigo. No puede abrir expectativas que lo defrauden. Volvió con su hijo diciéndole: realmente quiero hablar. Sé que piensas que no hay nada de qué hablar, pero es porque no he sabido escucharte. Él dijo: nunca me has escuchado. Volvió a levantarse y se fue. Antes de cruzar la puerta, su padre le dijo: solo una cosa. Siento mucho haberte avergonzado frente a tus amigos el otro día. El muchacho volteó. ¿Tienes una vaga idea del ridículo que pasé? Y lloró. Mi amigo me dijo: ninguna de tus lecciones me llegó tanto como esas lágrimas. Entendí que este muchacho siente, que es sincero, que es vulnerable. Yo no tenía noción de sus sentimientos. Y agregó: Stephen, nunca tuve tantos deseos de entenderlo como esa noche. Y por suerte pudimos hablar y sinceramente traté de entender. La madre llegó y dijo: ya son las 12, es hora de dormir. Y el niño dijo: mamá, tenemos que hablar, ¿no, papá? Hablaron hasta muy tarde. Mi amigo me lo dijo a la mañana siguiente con lágrimas en los ojos: de nuevo tengo un hijo. Sean pacientes, no sucede en una noche. Tendrán que disculparse, tendrán que perdonar y olvidar. Tendrán que hacer toda clase de depósitos hasta fuera de hora. Y aún así no verán nada por un tiempo. Si plantaran un bambú chino, durante 4 años no verán nada. Nada. Todo el crecimiento es bajo tierra, mientras ustedes con diligencia abonan y riegan. Y no ve nada 4 años. Eventualmente un pequeño bulbo con un brote. Es todo. 4 años.
Al quinto año el bambú chino crece 25 metros. Todo crecimiento es así. Hay que cultivar las relaciones para pensar ganar-ganar, para escuchar empáticamente. Esto de cultivar las relaciones se aplica tanto a un socio comercial como a un alto directivo o un alto empleado. Si hay algún tipo de hostilidad, tal hostilidad se propagará y afectará a otras áreas. Por eso hay que usar toda nuestra nobleza para reconstruir una relación esencial. ¿Y quieren saber algo interesante? Si reconstruyen una, pueden con las demás. Una cambia a las otras 99, porque cada una de las 99 es una. Toda la clave está en una. ¿Por qué? Porque lo que se hace para desarrollar, educar y disciplinar el carácter contagia las demás cosas que hacemos. Hay un efecto exponencial de palanca también en nuestras relaciones. Por eso es tan importante nutrir el patrimonio emocional.